No me siento inmigrante. Aunque lo soy, no me siento así y no quiero sentirme así. El mundo es de todos y también mío. Por más que tengamos historias en comunes o que hayamos pasado momentos difíciles y momentos gratos, creo que las historias de cada uno son únicas e irrepetibles y que es necesario de que se cuenten o que se expresen, ¿no? La palabra migración a mí no me gusta, porque yo pienso que el mundo es de la gente. El mundo es de todos. Mis padres me han metido al mundo, ¿no? Y esto no me obliga a vivir en la ciudad en la que he nacido, ¿no? Los sitios donde yo he vivido los siento tan míos como, o los quiero tanto como la ciudad en la que nací. Yo soy mí misma y no creo que haya cambiado por la cultura. Soy muy abierta a todo, ¿no? Yo creo que la persona tiene que estar abierta a modificar varias cosas de su vida, a abrirse a cambios, a que no está más en su país y tiene que adaptarse a costumbres, a idiomas propias del sitio donde está. El proceso de un extranjero que llega en otro país, yo creo que nunca se tanca, ¿no? Tanca en el sentido catalán, nunca se cierra. Porque nunca la España será mi país. Quizás será el país de mis hijos, pero nunca será mi país. Yo siempre seré una emigrante, ¿no? Creo que es una gran Babel donde sí hay una comunicación y donde sí hay una voluntad de comunicarse y de compartir. Me considero ciudadana del mundo, entonces cada sitio es mi patria.